Bueno, ya está aquí María José Landeros, que te estoy cambiando el nombre. Bueno, disculpa. No, está bien, no hay problema. Y bueno, y Denise Hernández, mi compañera. Hola, buenas tardes. Para buenas tardes. Mañana se organiza, es una marcha ciudadana. Así es. Que piden la renuncia de la alcaldesa de León, Bárbara Botello. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por el espacio, por habernos invitado. Quiero aclarar que yo estoy a nombre aquí de todos los ciudadanos que hicieron posible pues esta marcha. Bueno, surge de una inquietud que platicamos algunos amigos. Decíamos, bueno, está habiendo tanta violencia, tanto la de violencia, de inseguridad, tenemos que hacer algo. Creo que creíamos que la ciudad de León tenía que despertar y hacer algo que propiciara un cambio verdadero. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Saben qué? Vamos a convocar una marcha. Vamos a demostrar que León ya despertó. Pero nadie hacía el evento así como que, sí, vamos a hacerlo, pero no lo hago. Ajá. Entonces dije, bueno, adelante, ¿por qué no vamos a convocar? Creé el evento y gracias a Dios tuvimos mucha... En Facebook. Sí, en Facebook. Y tuvimos mucha participación. Hasta ayer eran más o menos 3.300 personas. ¿Sabes en este momento en cuántas van las que ya confirmaron que asistirán el día de mañana? Le han dado en participar más o menos como 5.700 personas. Oye, pero bueno, hay quien ha preguntado, se cuestiona, bueno, pedimos la renuncia, pero ¿y luego qué? ¿No? ¿Ustedes tienen un plan B, pues, para... Sí. Digo, no creo que vaya a decir la alcaldesa, bueno, sí me voy, pero ¿qué es lo que proponen? Bueno, la propuesta principal es exigir que se vaya. Uh-huh. Hemos cambiado lo de renuncia. Si se fijan en el evento, dice, estás despedida o está despedida. Sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la premisa de que somos sus jefes. Claro. De que nosotros la pusimos ahí con nuestro voto. Somos sus jefes y la podemos quitar cuando queramos. Cuando ella tomó protesta, dijo, y de no ser así, que la nación me lo demande. Se lo estamos demandando. Ese es uno de los objetivos. El segundo es ver que... hacerle ver a los gobernantes que vienen que León los va a estar observando, que la ciudad los va a estar observando y que ya no se va a dejar. Que cualquier acto de que no sirvan, se van a quitar. ¿Qué es lo que tú has estado viendo como un cambio, ¿no? Me mencionabas hace un ratito que tú alcanzabas a percibir un cambio en la ciudadanía con respecto a cómo éramos antes y cómo somos ahora. ¿Qué es lo que tú crees que ha cambiado? El principal cambio es la unión. Antes la ciudad era muy, muy apática en estos temas, ¿no? O a veces, bueno, todavía, pero ha ido cambiando un poco. Decían, mientras a mí no me afecte, yo no hago nada. Pero ahorita lo que se ha visto, lo que a mí me da mucho gusto en lo personal, es ver tanta unión. Y esperemos que el sábado se reafirme y se vuelva a demostrar, ¿no? Y bueno, ¿tú cómo ves esto? Bárbara llegó en una situación en que la gente estaba harta del PAN. ¿No? Y bueno, era un poco como la esperanza de un cambio y pues no acabó de convencer a la mayoría de los leoneses. ¿Tú qué crees en esta posibilidad de un candidato ciudadano? ¿Apostarán en algún momento por eso? Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo en una candidatura ciudadana. Creo que es necesario que nos gobierne gente que sale desde abajo, desde el pueblo. Desde la gente que de verdad sepa cuáles son las necesidades de la gente, de cada sector, que no sea una persona que ya estuvo, que anda nada más como brincando, como chapulincito, más bien gente que sepa las verdaderas problemáticas de la gente, ¿no? Del pueblo. Yo creo que esa es la verdadera esencia de una candidatura ciudadana y en un futuro no lejano, ¿por qué no? ¿Por qué no proponer alguna candidatura así? Tú me comentaban hace un rato y justamente en el espacio de Facebook estaba yo checando que están entregando un documento para la gente que vaya a acudir este sábado a la marcha para exigir la renuncia, la renuncia, perdón, más bien de Bárbara Botello a partir
pues de las normas jurídicas, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito de eso? Claro, mira, lo que estamos nosotros proponiendo es basándonos en los artículos 8 y 39 de la Constitución. El 8 pues nos habla del derecho de petición que tiene uno como ciudadano mexicano. Lo que estamos pidiendo en el documento, primeramente, que se haga una, que se realice una auditoría. En primer lugar, bueno, les quiero aclarar que es una hoja por ciudadano para que sea como su hoja personal, ¿no? Su petitorio personal. Se está pidiendo una auditoría al ayuntamiento, que se haga una, que se realice una auditoría, pues por todo lo que ha estado pasando, ¿no? Que pues ya todos conocemos. Una auditoría y también que se procese penalmente a quien resulte responsable de alguna anomalía. Uh-huh. Y la renuncia, la pedir que salga la alcaldesa. ¿Qué es lo que pasará con estas hojas? ¿Se le entregarán al ayuntamiento? A la... Van dirigidas al Congreso Estatal del Estado, van al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral y al Contralor de aquí del municipio, el licenciado Padilla. Entonces, vamos a entregarlos y vamos a convocar también a medios para presentárselos, para que no haya ninguna duda, y pues eso es lo que vamos a proceder a hacer. ¿Más o menos cuántas firmas esperan juntar? Esperamos tener todas las firmas de la gente que ha dado a asistir, más sus acompañantes, que esperemos sean, no sé, unas 5,000, 6,000 firmas o más. Oye, ¿y jurídicamente se requiere algún porcentaje de la población para pedir esto o no importa? Sí, tengo entendido que sí hay un porcentaje. La verdad no sé cuál sea el porcentaje, pero nosotros vamos a presentar la mayor cantidad de firmas y creo que es la voz del pueblo la que va a hablar en esas firmas. Entonces... creo que es lo más importante. Como decía Kenia hace un ratito, es complicado que la alcaldesa diga, bueno, si vienen 5,000 personas a decirme que renuncien, voy a renunciar. En caso de que ella diga, pues yo no renuncio y no renuncio, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? ¿O de qué serviría que la gente asista a esta marcha sabiendo de antemano que la alcaldesa podría no querer salir de su puesto, ¿no? Vamos a ejercer una presión social. Y sobre todo a lo que nosotros pues estamos apelando es a que los medios de comunicación nos tomen como esa presión, como que sea nuestra voz, y esperemos que salga algo bueno. También le estamos apelando a lo que estamos pidiendo en el petitorio, en las firmas, y esperemos que salga algo bueno. ¿Sí? Pues nada más recuérdanos la hora, luego se convoca que vayan de blanco, no sé. Sí, sí, muy importante, qué bueno que lo mencionan. Va a ser el sábado, mañana, a las 6 de la tarde, en el arco de la calzada comenzamos, atravesamos Madero, calle Madero, y terminamos ahí en Presidencia. Les pedimos, por favor, que lleven sus... no sé, sus mantas, cartelones, lo que ustedes quieran, bueno, lo que la gente quiera, para al último del evento ponerlo, mostrarlo ahí en Presidencia, en el piso o pegarlo en algún lugar, y también que vayan de blanco para simbolizar pues la paz, que queremos paz para nuestra sociedad. Vamos a, si Dios quiere, ir tomados de la mano, también para dar un mensaje de unidad y de respeto. La marcha es totalmente apartidista. Cualquier grupo político u organización que quiera sacar sus logotipos de cualquier tipo, no los vamos a dejar. Se los advertimos, no los vamos a dejar. La marcha es totalmente apartidista, sin protagonismos ni nada por el estilo. El único protagónico es el ciudadano. Los ciudadanos somos los únicos protagonistas. También una rosa, un clavel, una flor, lo vamos a ofrecer a nombre de la gente que ha sufrido inseguridad, de la gente que ha fallecido a manos de la inseguridad.
Entonces, mañana, 6:00 p.m, Arco de la Calzada. La gente que vaya a asistir, por favor, vestida de blanco, con flores, comentabas flores. También, y con el documento, ¿no? Que es el, la petición de la renuncia. Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos a todos los ciudadanos. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos con más información.